Acuérdense que el tiempo es una time is not a gift. El tiempo that's es religion. Esa es una, esa es religión. Because time may not be a gift. Porque it may be just enough time for you to commit suicide. Quizás sea suficientemente tiempo para que usted cometa suicidio. It may be just enough time for you to rob a bank and get 40 years in jail because quizás you had a bad day. Sea suficiente tiempo not para all bank robbers plan banks. They have a bad day, they get confused in their mind, and they wind up doing 40 years. Talk to me. Un yo malo. One bad day and you snap at your wife and you use a weapon, the land will destroy you for the rest of eternity. One bad day por el resto de su vida, de la perpetuidad, con un yo malo. While the earth remains. Mientras que permanece la tierra. Meaning until Yeshua comes. Queriendo decir hasta que venga Yeshua. Seed time. El tiempo de la siembra. Time is a seed. De la semilla. Harvest, el tiempo es la semilla. Time. Y el tiempo de la cosecha. Harvest is the first seed la cosecha of es la your new season. I'll say that again. Estación. Harvest la cosecha is the first seed es la primer semilla of your new season. De su nueva estación. And cold and heat. Y el frío y el calor. Summer and winter. Verano e invierno. Day and night. Yom y Laila. Shall not cease. No cesarán. Let's do that again. Hagámoslo de nuevo. Seed, time is a seed. El tiempo es una semilla. As long as the earth stands. Mientras tanto que la tierra Ecclesiastes chapter 3, permanece, there'll be a time to put down seed, to instruct your seed, sembrar semilla, to plant your seed. De instruir su semilla y plantar su semilla. There'll be a time habrá tiempo to harvest your de cosechar seed. Su semilla. There'll be a time for cold and heat. Habrá tiempo de calor y frío. Summer and winter. De verano e invierno. Day and night. De yom y laila. Man, brother, we know that the day is 24 hours, night plus the light equals day. That's not what the Bible says. The Bible says that day and night are two separate periods of time. They are not the same day. There's no night in the day. Conjuntos hacen un yom. Y eso es mentira. Sabemos que el yom y la laila son tiempos separados. See that? Ven ahí. Are winter and summer the same season? Son el invierno y el verano la misma estación. Is seed time and harvest the same time? Es el tiempo de semilla y el tiempo de cosecha el mismo tiempo. So then how can day and night be the same entonces, day? Entonces cómo puede ridiculous. Ser el yom day y la night un yom mismo. Periods. Son dos periodos de tiempo separados. Can I get a witness? Testigo. Now according to Bereshit 8:22. De acuerdo a Bereshit 8:22. Write this down. Anoten esto. Harvest la cosecha separates separa seasons. Las estaciones. Write it down. Anótenlo. Harvest la cosecha separates separa seasons. Las estaciones. Harvest la cosecha separates seasons. Separa las estaciones. You cannot go into a new season. Uno no puede entrar en una nueva estación. Without first collecting sin primero colectar the harvest la cosecha of the seeds you have sown de las semillas que has sembrado in the past. En el pasado. If you don't sow si usted no siembra and get into the cycle now y se mete ya en el ciclo, why do you expect a future harvest? ¿Qué, por qué espera una cosecha futura? Why do you expect a future change? ¿Por qué espera un cambio futuro? Why do you expect a future to change? ¿Por qué espera que el futuro cambie? Because in the seed time you're not seeding. Porque en el tiempo de semillas so what right do you have to expect the harvest? Entonces, ¿qué derecho right. tiene usted de esperar la cosecha? Right. Seed is a doorway into the harvest. La semilla es una entrada para la cosecha. Can I get a witness? ¿Pueden dar right. Baruch Hashem Yahuwah. If you don't sow and get in the cycle now, then why do you expect a future harvest? Si usted no siembra y se mete ya en el ciclo, ¿por qué espera una cosecha futura? Now listen carefully. Escuchen cuidadosamente. When we don't sow in the past, cuando nosotros no sembramos en el pasado, we get the present that we're in now. Conseguimos el presente en el que hoy nos encontramos. When we don't sow in the past, cuando no sembramos en el pasado, we get the present that we're in now. Conseguimos not a harvest. Presente okay. en el que hoy nos encontramos. No es una a failed season of harvest. Okay. Una estación fallada a season de of harvesting y de cosecha. That un tiempo de semilla que no se nos escapó. Knowledge of these principles el conocimiento de estos principios will bring change. Traerá el cambio. Pain doesn't bring change. El dolor no trae money el cambio. Doesn't bring change. El dinero no new trae jobs el don't bring change. Los trabajos no new traen management el cambio. Doesn't bring change. La nueva right. You want your life to change? ¿Usted quiere que you need a cambie? New season of harvest. Usted necesita right. una nueva right. estación de cosecha. And the only way to get a new season of harvest la única manera de conseguirse una is nueva to begin estación a new
cycle of seed time and harvest. Un nuevo ciclo de siembra y de cosecha. Harvest. Amen. Cold seeding, summer heat, harvest. Semilla, calor, cosecha. Now let me ask you a question, Wilbur. How long will this principle work? ¿Cuánto es que va a funcionar este principio? There it is. As long as the earth remains. Mientras la tierra permanezca, ahí está. How long will this principle work? ¿Cuánto va a durar este principio? As long as the earth mientras que la tierra permanezca. There it is. Ahí está. It will work. Funcionará. As long as the earth siempre y cuando permanezca la tierra, la eres. Now listen, take notes. Tome nota. We're going to go a little deeper. Vamos a profundizar un poquito más. Turn your name and say deeper. Voltea a su prójimo y diga profundo. Harvest la cosecha launches you lo lleva from one season de una estación into another. A otra. That's why you need to keep sowing seed. Y es por eso que tiene uno que seguir sembrando. No seed, no harvest. Si no siembra, no hay cosecha. Keeping you stuck manteniéndose atorado in the old season of life. Manteniéndose atorado en la estación anterior de falta. Seed la semilla is the voice es la voz of a new harvest de una nueva cosecha and a new season. Y de nuevo de una nueva estación. Seed is the voice. La semilla es la voz of a new harvest de una cosecha nueva and a new season. Y de una nueva estación. Now, is seed money? No. Es la semilla dinero para nada. Everything is seed. La semilla es todo. Time, toda semilla, tiempo, escuchar, wisdom, conocimiento, sabiduría. Anything is seed. Cualquier cosa es semilla. Can I get a witness? ¿Me pueden dar un testigo? Amen. The devil wants to keep you in a season. El diablo lo quiere mantener en una estación. Of lack and fear. De falta y de temor. So he can destroy your harvest. Para poder destruir su cosecha. Now, remember who owns everything. Acuérdense, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Who owns everything? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? Doesn't Romans chapter 8 says we are joint heirs with Mashiach? Amen. So how come you don't have what he's got? Why do the Muslims have it? Why do the mafia have it? Why do the criminals have it? Why do the white collar and blue collar criminals have it? And we don't. Why? Y nosotros no. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? You're not listening. No están escuchando. Because the Heavenly Father, porque el Abba del Shamayim, has allowed the devil, ha permitido que el diablo, destroy, destruya, your harvest, su cosecha, because we're not applying His principle, porque no estamos aplicando su principle, as long as the earth remains, mientras que la tierra permanezca, and harvest, el tiempo de winter and summer, de cosecha, cold and heat, verano en day invierno, and night, frío y calor, yom y laila. When they apply these Genesis 8:22 principles, they get the Genesis 8:22 harvest. Cuando aplican when we laugh at this thing and think the preacher is asking for money, we get nothing. Cosechamos las promesas del 8:22 de Bereshit. So let me get this straight. Entonces déjenme decir. Yahweh owns everything. Yahweh es dueño de todas las cosas. And you and I are barely getting by. Y usted y yo casi estamos sobreviviendo. So either the Bible's a lie. Entonces la escritura o la escritura es una mentira. Everything. Y él no es or he gives todo. More to the Muslims and the Italians and the mafia than he does to me. And I'm praying all the time. And I'm living the word and they're not. Y estoy orando todo el tiempo y viviendo la palabra y ellos no. Fear has crippled your seed. El temor ha deshabilitado a su semilla. And if you don't have the right attitude, y si usted and you no don't give your la seed, apropiada y no le da su semilla, and if you give it grudgingly, instrucciones and begrudgingly, lo da con, with an attitude, con yes. una actitud negativa, with conditions, con condiciones, here's my seed. Aquí está mi semilla. Here's my seed. Aquí está mi semilla. Get that preacher off my back. Here's my seed. Me voy a quitar ese predicador de las espaldas. Aquí está mi semilla. Then Yahweh does to you what he did to Io. Entonces Yahweh le hace a usted lo que le hizo a Io. The thing that I feared. La cosa que yo temía. You're sowing fear? You're always sowing. You might as well sow tove seed. Siempre estás sembrando. Más vale que siempre tu semilla para que venga su fruto. Les voy a enseñar de las escrituras. That
if you do not apply this principle, que si usted no aplica este principio of seed time and harvest, del tiempo de semilla y tiempo de cosecha, if your finances and your economic situation is not destroyed yet, si sus finanzas y su situación económica todavía no han sido destruidas, Yahweh will see to it. Yahweh verá that que sí será destruido. Se los compruebo. Now go with me to Malachi 3, 6 through 12. Vean conmigo a Malaquías 3, 6 and then I'll take you to the book of Joel. Y luego los voy a llevar al libro de Joel. Malachi, Malaquías 3, 6 a 12. Exaltado sea el nombre de Yahweh. I said Baruch Hashem. Que exaltado sea el nombre de Yahweh. I said Baruch Hashem. Que exaltado sea el nombre de Yahweh. But I'm not going to use this like the church does. Pero no voy a usar esto como lo hace la iglesia. I'm going to use it like the Torah does. Lo voy a usar como lo hace la Torah. Give me a page when you get there. 660. 660. Is that in yours or? Malachi, I got it. Malachi, Malachi. 4, 3, 6, or 12. I am who I changed that, therefore you sons of Yaakov are not consumed. Porque yo soy agua, no cambio. Por lo tanto, ustedes, hijos de Jacob, no serán destruidos. Even from the days of your ahavot, you have gone away from my Torah. Desde los yamim de sus avot, se han apartado de mis Torah, mis instrucciones, mis principios. And have not guarded them. Y no los han guardado. Make teshuva to me. Hagan teshuva, volteen hacia mí. And I will return to you, says Yahweh. Y yo me tornaré a ustedes, dice Yahweh. But you say, why do we need teshuva? We're not backslidden. Why do we need teshuva? ¿Por qué necesitamos teshuva? No hemos hecho mal. Verse 8. Versículo 8. Will a man rob Elohim? ¿Puede una persona robar a Elohim? Yeah, you have robbed me. Sí, sí me han robado. But you say, how have we robbed you? Pero dice, ¿cómo te hemos robado? In Maaser and Teruma. En Maaser y en Teruma. In the 10% and the free will offer. En el 10% y en la ofrenda voluntaria. So you are cursed with a curse. Entonces son malditos con una maldición. You have robbed me. Me han robado. Even this whole nation. Aún toda esta nación. Bring the Maaser into the storehouse. Traigan el Maaser, el diezmo a la casa. That there may be spiritual and physical food in my house. Para que haya comida espiritual y física dentro de mi casa. And prove me or test me now, says Yahuwah. Compruébenme, dice Yahuwah. If I will not open to you the windows of the Shemaim. Si no les abro las entradas de Shemaim. And pour out a bracha that there will be not enough room enough for you to receive it. Y derramo para ustedes las brachas que no habrá suficiente lugar para que ustedes lo reciban. ¿Cómo? Stop. If we apply his Torah, his instructions, si aplicamos su Torah, que son sus instrucciones, to sow his seed with our instructions in wisdom and chokmah, para sembrar nuestra semilla con sus instrucciones y con chokmah, how does that change our season? ¿Cómo cambia eso nuestra estación? Knowledge, honor, brings change. El conocimiento, la estima, trae cambio. He will rebuke, verse 11. Él reprenderá, versículo 11, the devourer. Al devorador. That must mean eso entonces the reason I'm under an economic curse right que now. La razón por la cual estoy en una maldición is because he's allowed the devil to destroy what I have. Es porque él le ha permitido al diablo que destruya lo que yo tengo. Yeah, I don't receive that. I don't care what you receive. Yo no recibo eso. No me importa lo que usted no quiera recibir. The devil is a puppet. El diablo es un títere. In Yahuwah's hand. En la mano de Yahuwah. For those who sow. Para aquellos que siembran. Expecting a harvest. Esperando una cosecha. The devourer is rebuked. El devorador es reprendido. The devourer is under a curse. El devorador está bajo una maldición. A Satan, el diablo. You want to work harder? ¿Quiere usted trabajar más fuerte? You want to work longer hours? ¿Quiere usted trabajar más tiempos? Más tiempo. Thinking that a paycheck. Pensando que un pago de cheque. Is your salvation. Un cheque de pago es su redención. En lugar de la semilla. He will not rebuke. Él no reprenderá al devorador. For your sake. Por causa suya. Amen. Amen. You with me? I'm with he owns everything. Él es dueño de todo. The devil can only do what he allows him to do. Yahweh allows him to do. Puede hacer lo que Yahweh le permite. So que if haga. We're not making ends meet, entonces, si no estamos, it's not because the Father Yeshua doesn't love you. He does love orden, you. No es porque because you won't let him. No, you won't no let him. Le permite que lo aprecie usted. You won't let him. No se lo permite. When will you let him bless you? ¿Cuándo permitirá que yo le dé gracias? I don't know about you, but we need the devourer rebuked in our lives. Yo no sé de ustedes, pero nosotros necesitamos que el devorador sea reprendido en nuestras vidas. Look at verse 11. Ven el versículo 11.
When you when we sow into His things and His work, cuando sembramos en sus cosas, en su instructing labor, our seed, instruyendo nuestra semilla, in wisdom and chokma, en sabiduría y entendimiento, giving honor, dando estima, to Him who is worthy of honor, a él quien es digno de la estima, the curse will be removed, la maldición será quitada. Verse 11. Ven el versículo 11. And the devourer will not destroy the fruits of your ground. Y el devorador no destruirá los frutos de su suelo. And the devourer y el devorador will